Mira, voy a tomar examen ahorita. Voy a tomar examen. Mi mamá dice que me llama. Ah. No llama. Una señora llama.
A ver, ahora sí, pongan sus cámaras encendidas, por favor. Profe, una pregunta, ¿los problemas los va a poner en la pizarra o no? No, por esta vez, yo les mandé el WhatsApp. Y vayan, lo que van a hacer en el WhatsApp, no, en el WhatsApp les he mandado, y lo que van a hacer ahorita es desarrollar de frente, ¿ya? Desarrollar de frente, y solamente tienen, ya les voy a asignar el tiempo, ¿ya? Pero sí van a hacer el procedimiento, porque no me vayan a marcar las claves nada más, ¿ah? El procedimiento y la marcada de clave. Procesos solamente no vale, ¿ya? ¿Por qué? Porque para, o sea, una cosa es balancear la ecuación y otra cosa es contestar las preguntas. Son dos cosas complementarias. El alumno puede balancearlo, pero de repente las preguntas que se hacen acerca del balance no las entiende. Así que eso también, o sea, vale dos cosas. Proceso más la marcada de las claves, ¿ya? Bizarro no va a ver, ¿ya? Ceci, tu cámara. Alonso, se te ve todo oscuro ahí. No sé cómo podría arreglarlo porque estoy muy natural.
Tienen un ratito, sí, si no, escuchen cuando sigan copiando. El lunes pasado hicimos clase de química, ¿no? Creo que sí. Sí, sí hicimos, profesor. ¿Qué estamos hoy día? 9, ¿no? Sí, sería. Acá está. Escúcheme, miren la pantalla. Miren la pantalla. Sí, profe. Escúcheme bien y pongamos orejas. Escuchen. Les expliqué este ejercicio, pero para que lo tengan bien claro. Acuérdense siempre que el agua oxigenada nunca se puede descomponer. Recuerden, esto se descompone en sus iones, ¿no? En sus anión y catión, calcio más 2, PO4 menos 3, ¿no? ¿Para qué? ¿Y para qué se descompone? Para cuando ustedes quieren formar. No se puede usar junto todo el compuesto. Se tiene que sacar el anión. Este es el único que entra. El de acá, el calcio, no. Este es el que entra a formar parte de las semirreacciones. O sea, las sales sí se disocian. ¿Ya? Las sales sí se pueden separar en sus iones. Pero el agua oxigenada jamás usted va a hacer esto, ¿ah? O menos, nada de eso. O sea, mírenme, por ejemplo, un ejemplo de eso es este. El anhídrido de cloro, el anhídrido clórico, está completo acá. Entonces, se saca en forma completa. ¿Y quiénes se sacan en forma completa sin disociar? Todos los óxidos. Ya sean básicos o ácidos. Los ácidos hídridos, ¿no? ¿Y quién es un ejemplo? Justamente este compuesto es un anhídrido. Eso, los óxidos no se pueden disociar. Entran completamente. ¿Cuál es el más alto? No he dicho el más grande, el más alto. Mariana, ¿quién es más alto? Mira tu hoja. ¿Quién es más alto que el taco? Más alto que el taco. No, un poquito más alto, no. Mariana, míralo el taco. Cámbialo, hija. Saca el carro. Despégalo el carro porque el carro no va ahí. El taco sí déjalo. El carro despégalo. Despega todos de ahí para atrás, Mariana. Otro. A ver, ¿quién está ahí, Orianita?
Escuchen todos. Todo este análisis se hace solamente para los reactantes, nada más, ¿ya? Puro reactante. A los productos no se hace ese análisis, ¿ya? Entonces, quienes no se pueden separar son los óxidos. Quienes más no se pueden disociar es el agua oxigenada. Esos dos compuestos, esos tipos de compuestos no se separan. Y en el caso del agua oxigenada, el oxígeno vale menos uno, ¿ya? ¿Ya? Menos uno por dos, menos dos, por lo tanto, bueno, el hidrógeno siempre vale más uno. Eso tengan presente, ¿ya? Los óxidos básicos y los óxidos ácidos no se pueden nunca separar. Y el agua oxigenada tampoco. El agua pura tampoco. Grábenlo bien, eso no se pueden separar en partes. Así como están enteros, entran acá abajo a la semirreacción. ¿Ya? Nada más. Ahora sí ya pueden resolver su examen.
Christopher, tiene que observarse tu mesa. No se mira tu mesa. A lo justo te miro a ti, al lapicero, al lápiz. Ya. A ver, ¿quién más? Jennifer, ¿por qué estás con la sin la cámara? Bruno. Bruno, tu cámara. Solo que como estoy en el celular, no puedo ver a la misma vez los mensajes que he enviado y el Zoom. Ay, Dios mío, y ahora voy a tener que ponerlo en la pizarrita entonces. A ver, ¿cuántos tienen ese problema? ¿Cuántos están con celular nada más? A ver, Bruno, ¿quién más? Ahora voy a preguntar uno por uno. Matías, por lo visto Matías no. Brian. Sí, con celular. Con celular. ¿Qué no tienen el celular de su mamá, de su papá que les preste? A ver, voy a entrar desde mi celular para ver cómo es esto. Miren. Escuchen. Yo me dejo mirar y sin embargo estoy ahí me miran ustedes. Y estoy mirando la prueba desde mi celular. A ver, voy a entrar ahora. Se congela, ¿no? Y no lo pueden imprimir. ¿Y no lo pueden imprimir? Bruno, ¿no lo puedes imprimir los cuatro ejercicios? Ah, no, pues. Pero tu mamá tiene la... Ah, no. No se va a poder, ¿no? Porque... Porque hay impresoras que funcionan con el celular.
Sí. Oye, ya está el plan de la gente de la cocina. La nada también hecho. Está rico. No. Con la sartén lo pasas. Se calienta. Ahí están las preguntas ya. Ya no salgan del celular. Solamente en su cuaderno copien las reacciones. Claro, reacción que hacen, reacción que... Eso... Tu cámara. Tampoco tienes vas a decir que tampoco tienes laptop o computadora. Lorenzo, te estoy preguntando. Sí, profesor. ¿Qué? ¿Por qué se desaparece tu video? No sé. Yo estoy con mi cámara encendida y estoy. Brigitte. Brigitte. Tu cámara se desaparece.
No tienen por qué apagar la cámara, alumnos, ¿ah? ¿Eh? Ya lo puse las preguntas en la pizarra. Camila Ramos, no lo veo. Mi cámara está encendida. No, ahora sí.
Lorenzo, ese... Lorenzo, ¿qué haces con ese con esa, este? No, no va a usar calculadora. El celular, estoy copiando los problemas. Pero entonces, ¿cómo te miro yo si el celular lo tienes abajo? No es celular esto. Es celular que estoy acá copiando los problemas acá de... ¿Y tu computadora dónde está? ¿Ah? ¿Computador dónde está? Es la cámara que está acá. Es mi laptop que estoy acá utilizando. ¿Y en tu laptop no la puedes mirar? ¿Cuál? No, no, no. ¿Por qué? ¿Los problemas no puedes mirar en tu laptop? Recién me... Ah, ya, ya. Recién me doy cuenta de que... Ah, depende de la pantalla. Porque aquí en el celular lo veo clarito, Alonso. Hasta la ficha lo veo. Chepen está. Chepen. ¿Qué habla de cosecha? Tu mamá es de casa. Luciana, ¿cuántos ejercicios has hecho? Tres. Y ya mándame la foto ahorita del segundo. Jennifer, ¿cuántos ejercicios has hecho? Dos. Ya, manda los primeros dos. Mándame la foto del segundo. Miren, vamos a anular un ejercicio ya. El de acá, ese. Que queden tres. Y no me vayan a decir, ya lo hice ya. O alguien lo ha hecho. Camila, ¿en cuánto vas? La uno nada más. Luis Sánchez. Sí, estoy por la segunda.
Por la 1. Bruno. Por la 2. Mándame la foto de la 1 que has hecho, ¿ya? Ok. Christopher. Milagritos, ¿en qué número va? ¿Cómo? ¿En el examen solo son esos tres? No se escucha, tú. Por el chat mejor. Sí, sí, tres preguntas nada más. Milagro, ¿por qué está apagado? Está apagada tu cámara. ¿Qué pasa que se va a la cámara? Creo que es la señal. Ya, ¿cuántos problemas has hecho? Dos. Ya, me manda la foto del ejercicio 2. Lorenzo, ¿cuántos has hecho? Uno. Voy por la segunda. Luciana, no me manda la foto. ¿Aló? ¿Sí? Es que, che, señora, estoy tomando examen ahorita. Estoy tomando examen de química a los alumnos de cuarto y quinto año. No los puedo dejar. O si no, mañana en la mañana, señora, a las antes de iniciar la clase. No sé, porque no me han venido a pagar, ¿no? A las 9:30 puede venir mañana. Sí. Sí, señora, porque tengo. Sí, señora. ¿Cómo? Sí.
35, no, a ver, ¿dónde está eso? A ver, voy a, es que tengo, a ver, voy a ver si mira bien. Y si vos, si me puede mandar la foto, de, este, porque y tengo varios grupitos que he formado y tienen distintos precios. A ver, mándeme usted. No, a ver, mándeme eso que usted me dice, por favor, ¿sí? Ya listo. Luciana. Tú me has hecho tres, ¿ah? ¿Y por qué no me? ¿Y por qué no me mandas la foto de uno que te estoy viendo? Yo no lo hago. Es una forma de controlar que no se come en ese caso. Por eso estoy pidiendo que es un ejercicio. Y cuando me manden la foto completa, ahí voy a ver la letra, el tipo de letras, si pertenece a ustedes. Por eso es que ahorita te han hecho llamar las tres. Han hecho tres. Y resulta que si tú me mandas el examen final, no vale. Porque justamente no estaría cumpliendo las normas. Cristian, está para tu cámara. Está prendida. Acá no te veo nada. Ahorita recién. No sé, está prendida. No le he apagado.
Brigitte, pon tu cámara.
Señora, acabo de verlo. Eso fue el inicio cuando iba a tener un proceso de Chiclayo para que les enseñe a ellos, pero solamente por una vez a la semana. Ahí está bien claro, dice una vez semanal, de hora y media. Acá les enseñamos. Sí, está el inicio del. Sí, pues son dos. Sí, pues, pero yo por si acaso, ¿no? Nunca niego nada, mejor voy a la fuente, ¿no? Ya, pues, señora. Ya. Ya, señora. Come mucho, come mucho. Come mucho. ¿Terminó Milagritos? Sí, profesor. Jennifer, ¿en qué número vas? Me falta una. A ver, mándame la foto de la número 3. No, de la 2, de la 2.
La 2 no me sale, me sale la 1. La 1 entonces. Profesor, ya le envié las fotos. A ver. Han hecho dos nomás, ¿no? Ah, no. No, están las tres. ¿Ya me puedo retirar, profesor? Sí, miraditos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Profesor, ya le voy a enviar las fotos. Ya. Luciana, ¿cuántos has hecho? ¿Ninguno? ¿Uno nomás? ¿Ya me puedo retirar, profe? Ya. Cecia, ¿cuánto has hecho?
Sara, ¿cuánto has hecho? Con la mano, dime mejor. Más abajo, más abajo. Ya. ¿No has estudiado? ¿Qué ha pasado? No, sí estudiado. Tres minutos y se termina el examen, ¿ya? Para apagar mi cámara para enviarle la foto. Ya. A Lorenzo lo veo toda la hora, lo veo pensativo. La física, la matemática son cursos que hay que estar estudiándolo. A última hora no se puede estudiar. Christopher, tu cámara. Christopher, tu cámara, ¿por qué se oculta? Está prendida. No se apaga acá. Y vuelta, y cuando te llamo, se prende. No, no la resolviendo. Bueno, muchachos, el examen se ha terminado. Ya dejen de escribir, tomen la foto respectiva y mándenla al WhatsApp, ¿sí?
Para tomar foto, profesor. Ya. No demoren mucho ustedes. Ya le envié, profesor. Ah, profesor, ya le envié los tres. ¿Ya me puedo retirar? Profesor, ya le envié, ya me puedo retirar.
Luciana, la foto ya. Ya acabó el examen. Valentín, Brigitte, Cecia. Ya está, profesor, me retiro. Ya, retírense los que terminaron. Luciana. Muy bien, Luciana, ya llegó ya. San Luciana. ¿Qué dice Luciana? ¿Cómo estás? ¿Te veo que has crecido más? Oye, ¿ya lo pasaste a Selene? No me digas que lo pasaste a Selene. ¿No? Ah, penito. ¿Y qué dice Selene? Pues no quiere que crezcas más ya. Cecia. ¿Cuál te cae, mami? Está durmiendo.
¿Qué pasó, Cecia? No, a ver, mándame la foto, Cecia, de lo que se ha hecho, nada más, a ver, y luego lo pasas a limpio, pero mándalo lo más claro que se pueda. O sea, de ahí me, mándame lo que se ha hecho, que se vea lo mejor que se pueda, y luego me mandas, limpio ya. Thank you.